Yo me estoy complicando la vida. Matchwood, voy al punto de reunión. Recibido. Venid. Estoy en la sala de servidores. Vale. Tengo a Matchwood a la vista. Vaya, ¿esta es la pinta que tiene un Ghost? ¿Haciendo amigos? Este es un traidor de la CIA. Robó un montón de información de Langley, muy valiosa. Oye, un soldado de la unidad. Y ¿dónde los has visto? Que allí, quería vendérsela a Santa Blanca. ¿A Santa Blanca? Ah. Sí, iba a vendérsela porque está con la unidad. Supongo que vendría en busca de protección. Parece que el plan no le salió bien, ¿no? Ha recibido lo que se merecía. Echemos un vistazo a ver qué encontramos. ¡Qué hijo de puta! ¿Qué? Ha subido información a un servidor de la unidad. Puedo piratearlo, pero en cuanto intente acceder a él, vamos a recibir muchas visitas indeseadas preguntando por nosotros. ¿Qué quieres que haga? Os necesito en lo alto, ojo avizor. Pero el problema es que me va a llevar su tiempo. Tendré que piratear el servidor, descargar los archivos de Langley y borrar el disco. Y si la unidad aparece, haced que llueva plomo. Muy bien. ¿Vienen enemigos? Bien. Mantenedlos ocupados. Solo queda un minuto. A todas las unidades, no pierdan de vista al enemigo. Los refuerzos ya van en su ayuda. ¡Hostia! ¡Cúbrete en algún sitio! Detrás. Vale, este tiene pinta de que va a ser otra misión chunga. Gracias. Va a ser una de esas misiones. Tenemos un herido. Miembro del equipo herido. Matchwood, ¿cómo va ese pirateo? Oye, dadme un par de minutos. No puede ir más deprisa. Tirador, he pedido abajo a los rebeldes que nos ayuden. Recibido. Ya falta poco. Todo irá bien, ¿vale? Ya estoy en camino. Más tropas de la unidad. Una ayuda no vendría mal. Mantened la posición. Casi estoy. ¡Joder! ¿Vale? Miembro del equipo herido. Pero está, todos los NPCs están muertos. Al suelo, un helicóptero. ¡Francotirador! Un helicóptero al suelo. No.
¿vale? Pirateo terminado. Pregunta a la señora, ¿dónde quedamos? Nómada Bowman, listos para la extracción. ¿Coordenadas? Te las estoy enviando ahora mismo. ¿Match Wood ha logrado su objetivo? Afirmativo, corto. ¡No! ¡Ah, puto helicóptero! Hija, a lo mejor si me quedo en una esquinita, pero qué va. Vale, en cuanto termine estos, a saltar. Voy a darle al pause. También podríamos no hacerlo. Que de hecho lo que voy a hacer, no hacerlo y nos quitamos todos los dolores de cabeza. No más al habla, adelante. Es que acabo de caer ahora. Terminamos antes y menos dolores de cabeza para todo el mundo. ¿A que sí? Así que vamos a hacer eso. Pa para pa pa. Porque es que si no nos vamos a quedar otra vez. Le he pedido un vehículo para palanca, palanca, palanca. En la misma visión. Veo un soldado de la unidad. El punto de control, por allí. Y nos vamos a estresar más que otra cosa. Lo siento, amigo, pero necesito este coche. Che, sal. Vámonos. ¿Qué pasa? Que no hay... Hace. Dime. ¿De qué? Sí. Y el 90% de los memes shitpost de Reddit, Fortnite, los ha podido cumplir. Pero todos. O sea, da igual cual. El típico paquete de juegos, de juguetes, ¿sabes? De muñequitos y tal. Rollo Spider-Verse. Y ver a Lobezno con Goku.
y Spiderman y todo eso. Mira, ahí me has pillado. No sé quién coño es Kid Laroi. ¿Quién coño es Kid Laroi? Por favor, pásame captura, porque presiento que tengo que conocer a esa persona o a ese personaje y no sé quién coño es. Tiene típico nombre de trapero. Es un trapero. Tiene nombre de trapero. La que canta Stay. Vale. ¿Qué canción es Stay? Esperad a esos capullos. El teniente se escapa. Voy a buscarlo en Google yo. Estaba por culo. A ver. ¡No se lo metieron y no lo sé! Vale, un momento. Kid Laroi. ¿Quién coño eres? No sé quién es, pero hay una foto que tiene que me recordó a David Bisbal cuando era joven. Así que me ha hecho gracia. Me lo creo, pero no sé si está con una discográfica, así que me la jugaré después del directo. Por si acaso. Idiota. Por eso. Luego, fuera de directo, si me acuerdo, miro. Pero vamos, que tú mismo lo has dicho, has dado por culo en TikTok. Yo no uso TikTok. La última vez que hice el amago de usar TikTok, estaba con mi ex. Así que no, hazme caso. No lo voy a conocer. Y solo porque me dio por culo para el temita ese. Cojones, entonces. Pero esa noche.
México ya llegaron los originales. Las mejores camisas, los espectaculares fajos piteados, las exclusivas botas de piel y las chamarras. Nunca me gustó esa plataforma. Me daba mucha rabia. Era muy... Soy Nidia Flores, la reina de la belleza. Si deciden ser narcos, yo seguro que durante toda la vida la gente les llama narcos. En mi caso, mi madre fue la primera en llamarme así. Después me hicieron otros niños en la escuela y a medida que crecía lo fueron haciendo mis novios y compañeros de trabajo. De hecho, mi madre nunca ha dejado de llamarme Madonna. La gente lo dice porque espera que una mujer sea agradable y dulce. O sea, ahí afuera hay mujeres de éxito que desearían prohibir la palabra Madonna. Sin embargo, las personas que desean ser mujeres y no quieren ser consideradas Madonnas nunca consiguen lo que quieren. No ganan millones de dólares. Yo el mío tiene, o sea, si pillase mi cuenta, no la que se va subiendo automáticamente todo. Por ellas. Así que, chicas, sean tiene Madonnas, que estar loquísimo, ¿eh? Se comportan de forma cohibida en vez de ser unas cabronas. O sea, yo creo que si entro ahí tiene que haber solo depresión. Porque creo que esa cuenta la utilicé, para que te hagas la idea, desde el margen de abril del 21 hasta septiembre del 21. Que entonces me dije a mí mismo: te den por puto culo. O sea, si entro ahí, quien entre en esa cuenta para ti es depresión. Literal. O sea, es depresión pura y dura. ¿Estáis viendo eso? Parece un campo de entrenamiento del cártel. Según Bowman, los nuevos reclutas pasan por aquí. Santa Blanca contrata exmilitares para entrenarlos. Y no solo mexicanos, también vienen de Rusia, Israel, África, hasta tienen algunos de Estados Unidos. ¿En qué momento de tu vida decides que trabajar para el cártel tiene buenas salidas para el futuro? En uno malo. Bowman, aquí Nomad. Estamos en Montuyoc. ¿Qué información tienes? Montuyoc es el área de entrenamiento principal de Santa Blanca. Tienen varios campamentos de estilo militar en la provincia y traen reclutas de toda Sudamérica. El muro se ha gastado mucho dinero en traer a gente con experiencia en las fuerzas especiales para que entrenen a los reclutas del cartel. Se rumorea que el instructor jefe pertenecía al ejército de Estados Unidos, pero no sabemos mucho más. Debéis recopilar información sobre las operaciones de entrenamiento del cártel y la identidad del instructor jefe. Recibido, Bowman. Nos pondremos con ello. Hemos encontrado el campo de entrenamiento del cártel. Impresionante. Destrocemos este sitio. No tenemos armamento para acabar con todo el campamento. No hará falta. Solo hay que matar a los instructores. Sin ellos, Santa Blanca no puede entrenar a nadie. Entendido. Hagámoslo. Los instructores militares extranjeros de Santa Blanca operan en el campo de entrenamiento principal en Montreal. Si los liquidamos, detendremos los programas de entrenamiento. Tenemos enemigos en la zona. Oye, ahí hay un narco. Dime dónde. Donde la torreta. Tenemos un arma fija. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Yo lo contrario, yo desde que me lo quité, gané sobre todo en... Nos acercamos a la zona objetivo. Entrad ahí, encontrad a los instructores y eliminadlos. Gané en salud mental. Ojo, un helicóptero de la unidad.
retrocede o ese enemigo podría verte. Los matones del cartel, en el cuartel general. Voy a ponerme en posición. Necesito una ubicación mejor. Objetivo para disparar. Objetivo perdido. ¡Retrocede, retrocede! Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Esta es para el muro. Tranquilo, vato, no fue nada. Agáchate, te van a descubrir. Se llama así el malo. O sea, se llama literalmente así. Por aquí veo un sicario. ¿Dónde el punto de control? Abajo, se lo estás poniendo fácil. ¿Vale? Sí, sí, o sea, es... Literalmente, se llama así. Estos no se me pelan. ¡Disparad a esos hijos de puta! ¡Ay! ¡No, tío! ¡Tiempo! ¡Granada, granada! ¡Granada, cuidado! ¡Al suelo, un helicóptero! Ay, no. Al suelo, helicóptero. ¡Hostia puta! ¡Ah!
helicóptero. ¡Abajo! Un helicóptero. ¡Abajo! Sí. Lo suficiente como para que merezca la pena, al menos. Un helicóptero al suelo. Es cuestión de segundos que se nos echen encima. ¿Qué hacemos? Helicóptero, cubríos. Al suelo, un helicóptero. Ahora lo que sé que voy a hacer es ponerme esto. Hola. Fuera helicóptero. Hala. A por culo. Instructor abatido. Bien hecho. Último instructor, hemos terminado. ¿Esto servirá para frenar al cártel? Sin duda. Cuando se sepa lo que ha pasado, el muro las va a pasar putas para encontrar instructores nuevos. Y si los muy imbéciles no aprenden, volveremos una y otra vez hasta que capten el mensaje. No hay nadie aquí. Esos cabrones estaban aquí y se largaron. Vamos a seguir buscando, órale. Deben pensar que nos hemos desvanecido sin más.